Eran las 7 de la mañana y Pepe ya estaba arreglando las flores de su jardín. Por lo regular era el único de la familia que solía estar levantado a esas horas en día sábado. Cosa que a él le gustaba porque no lo interrumpirían sus nietos. De repente, tocaron la puerta. A él le pareció un poco extraño porque no solían llegar visitas tan temprano. Pero aún así fue a abrir. Y se quedó sorprendido porque era su cuñada. Su cuñada consentida. Con la que se llevaba muchísimo mejor que con sus hermanas. La hizo pasar al instante. Pero ella le dijo que no tardaría mucho. Porque nada más había pasado a despedirse de él. Ya que iba a iniciar un viaje larguísimo. Y no tenía tiempo de estar platicando durante muchas horas como solían hacer siempre. Él se quedó extrañado porque ella siempre solía ir acompañada de una de sus bisnietas. Pero ella le dijo que al lugar al que ella iba no era necesario ir acompañada. Y que además ya se sentía muy bien. Él seguía extrañado, pero no hizo por decirle más. Así que solo se limitó a escucharla. Ella le comentó que al lugar al que ella iba a ir de viaje, le dijeron que podía llevar a otra persona, a la que ella quisiera. Así que ella pensó en él, porque él la quería mucho, era más que un hermano. Así que, qué mejor manera de agradecerle que llevándolo a ese viaje. Pero él le comentó que tenía muchos pendientes. Entonces ella le preguntó que más o menos en cuánto tiempo lo resolvería. Y ya él le comentó que en unos 3 meses más o menos. Si había problema por lo del tiempo, pues que no se preocupara. Que él se llevara a quien ella quisiera. Pero ella le comentó que no había problema. Que estaba bien. Que le iba a dar ese tiempo. Antes de retirarse, ella sacó de su maleta una pequeña muñeca. Que se parecía muchísimo a ella cuando era niña. Y le pidió que se la entregara a su bisnieta. Y enseguida se marchó. Dedicó toda la mañana a realizar sus actividades. Después los demás fueron despertando, así que llegó la hora de desayunar. Él recordó la muñeca que le había entregado su cuñada. Y se la llevó a su bisnieta, quien estaba súper encantada. Y la verdad es que ella no esperaba que su tía abuela se la regalara. Pero estaba muy feliz. Y prometió cuidarla, así como ella lo había hecho. A mediodía fue a realizar algunas actividades en el campo, así que se despidió de su familia, los cuales estaban contentos de que el viejito Cascarrabias no estuviera en la casa toda la tarde, ya que podrían poner música a todo volumen sin que él se quejara. Al caer la tarde, él regresó a casa, pero no había nadie. Quizá fueron al cine. Entonces decidió salir a la cafetería. Ya en la cafetería se encontró con sus compadres. Y uno de ellos le preguntó muy molesto. ¿Cómo es posible que estás aquí sabiendo lo que pasó? Tú andas muy tranquilo y según tú la querías mucho. Pero él no entendía por qué le estaban diciendo eso. Sí, ella falleció. Entonces él dijo, Dios mío, el autobús se accidentó. ¿Cuál autobús? No, ningún autobús. Tu cuñada falleció hoy en la mañana, más o menos entre las 7 y 7 y media de la mañana. Falleció allá en Guadalajara. Pensamos que sí te habían avisado tus hijos. Pepe ya no quiso escuchar más. Se fue caminando como un robot hacia su casa. Y 3 meses después, en la madrugada, falleció mientras dormía.